Piso miren con quién me encuentro en este momento, con Fonsi. Bienvenido, Piso Muchas gracias, feliz de estar acá. Felices estamos nosotros de esta invitación y ahora más que también estamos estrenando una nueva temporada de La Voz, cuéntanos qué podemos esperar de esta nueva temporada. Estoy feliz, comenzamos comenzamos con el pie derecho, segunda temporada de La Voz, la primera eh, temporada, gracias a Dios, fue todo un éxito. Revolucionamos y cambiamos la televisión, tuve la oportunidad de llevarme ese trofeo eh, y de ganar gracias a J.D. Mar. Eh, y ahora comenzamos de, de nuevo, apretamos el botón de reset eh, y empezamos la nueva búsqueda eh, de voces para armar nuestros equipos y, y se, pone bien la, se, se pone buena la fiesta. Eso te iba a decir, este año los otros coches vienen con todo preparado para quitarse de títulos. ¿Qué, qué, ¿Cómo te estás preparando tú para eso? Yo a, agarrando golpes, <laughs> eh, no, no tengo mucho que hacer excepto agarrar golpes por todos lados porque son tres contra uno, pero nos las pasamos bien, la, la pasamos bien porque la verdad es que... Dentro de la competencia hay mucho cariño, hay, hay, hay mucho humor, eh, hay mucho respeto y, y al final del día esto se trata de los participantes. Eh, ellos son los que controlan nuestro destino, ellos y el público, así que nosotros lo único que podemos hacer es tratar de guiarlos por el camino correcto, que ellos brillen eh, y, y ver qué va a pasar al final del camino. Claro que sí. Bueno, el año pasado fue un año de muchísimos éxitos. ¿Qué describirías tú, que, en tres palabras, cómo fue tu 2019? Eh, 2019 fue un año un año bonito un año de mucho trabajo de mucho viaje y se eh, comenzamos con la, la, la primera temporada de La Voz es, eh, el año pasado hice dos temporadas a la vez porque estaba haciendo La Voz España y La Voz Estados Unidos una locura que no creo que vaya a repetir <laughs> eh, chévere pero no gracias porque y un poquito lejos las dos no 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 no, no <laughs> los avioncitos ya ya fue un poco tumocha así que este año nada más me quedo acá en casita y me disfruto de esta temporada pero no te voy a mentir, me la pasé increíble en La Voz España, muchísimo talento también, eh, hicimos una gira masiva, eh, la gira, sin duda, la gira más, más grande, más extensa de mi carrera, recorrimos eh, países y continentes que yo nunca había pisado, que en realidad la gira todavía continúa, eh, en cinco días me voy para Arabia Saudita, wow. eh, y por ahí seguimos, o sea que... El, Feliz que la música latina eh, está creciendo, que el mundo entero nos está abriendo sus puertas para contagiar a la gente con nuestro sabor y con nuestras melodías. Eh, y ahora mismo pues a seguir haciendo canciones, seguir enamorando a la gente y ojalá y siempre siga contando con el cariño de, de mi público. Pulso Poblos, quiero mucho. Fonsi por acá, gracias por todo su cariño. No se pierdan la voz. Todos los domingos, Telemundo, Team Fonsi. Olvídense los otros Teams. Tim Fonsi, concéntrense ahí. Ajá, ya saben. <laughs>